Con nuestros invitados en este otro debate, en este caso de analistas políticos. Bueno, respecto a algunos han cuestionado mucho que leían los candidatos y que eso pues les ha quitado un poco de solvencia porque tanto uno como el otro habría caído en eso. ¿Esto puede haberlos afectado? Y dos, ¿es posible revertir las cifras de las encuestas al día de hoy con lo ocurrido esta noche? Bueno, primero sobre la lectura, yo creo que lo mejor hubiera sido que los candidatos tuvieran la calificación tal de los temas para poder desenvolverse libremente, ¿no es cierto? Ahora, en algunos casos, para utilizar mejor el tiempo y decir todo lo que se quiere, no solamente tenerlo en la memoria, sino leerlo. Y sobre lo segundo, mira, el tema del narcotráfico es un tema bien importante y con Jorge estamos de acuerdo, todo el mundo estamos de acuerdo, pero tengo dos datos. Durante el gobierno de Toledo, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros, se erradicaban 8.000 hectáreas de coca. Ahora se erradican 30.000 hectáreas de coca, primero. Dos, el escáner que servía para impedir que los insumos llegaran al BRAE no se compró durante el gobierno de Toledo cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros y recién se compra durante el gobierno de Ollantumala. O sea, no se puede decir que uno tiene una autoridad de lucha contra el narcotráfico cuando ha sido autoridad política del país y ha sido absolutamente ineficiente para controlarlo. Y sobre lo último ya, ¿qué cosa es lo que puede resultar? Yo creo que habría que ver las encuestas, ¿no es cierto? Pero tengo la impresión yo de que muchas de las discusiones que se están haciendo para el pueblo no les cree. No les cree. No les cree. Las promesas que están haciendo, la primera pregunta que se hace, ¿y de dónde sale la plata? ¿Sí? ¿De dónde sale la plata? ¿Quién? Si aumento a los profesores, aumento a los médicos, aumento todo el PAN, hago los hospitales, hago... ¿Y de dónde sale la plata? ¿No es cierto? Porque esa es parte de la visión de la economía que está restringida por el sistema económico neoliberal. Bien, ¿qué tal si antes de seguir con la respuesta de Jorge Nieto, vamos unos segundos a la parte exterior de la Universidad de Lima, donde se encuentra Iván Luyo? Roxana, te cuento que desde el momento del debate, estos jóvenes han permanecido en este lugar bailando, danzando, hay una batucada. Lo que es cierto es que ellos no han escuchado el debate. Durante todo el debate y toda la participación, ellos, digamos, se dedicaron a eso, a celebrar, a festejar, a bailar, todo con mucha tranquilidad, con mucho orden. Hay gran custodia policial también aquí en la Avenida Las Palmeras y este es el ambiente que se vive acá de los seguidores de Fuerza Popular. Te contaba anteriormente que también estuvieron aquí presentes partidarios de Pedro Pablo Kuczynski, pero se retiraron a otro punto de la ciudad, entendemos a la Avenida La Molina, y este es el ambiente que se vive acá, a pocos metros de la Universidad de Lima. Bien, esto es Exteriores de la Universidad de Lima, pero nosotros tenemos que cortar porque nos damos pase a la franja electoral del 2016.